conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Y conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Y conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Este es el gimnasio Sergio Maravilla, está ubicado en la Zulema, en 244 al 10.660. Y bueno, estamos acá con el nombre de él, porque bueno, son varios chicos que entrenan acá y somos fanáticos de él. Arrancó más o menos, ahora unos 4 años, y siguiendo trabajando duro para seguir forjando campeones. Lo único que nos interesa es tener campeones en este gimnasio. ¿Es necesario ser ultra fanático de Maravilla para entrenar en este gimnasio? No, hay que tener voluntad y tener ganas de aprender, y constancia. Y, ¿viste? Y ser buena gente entre todos. Somos buenos compañeros y tratamos de llevarnos bien todos y darnos una mano entre todos, porque es el secreto, creo, de llegar a ser alguien. ¿Cómo es tu trabajo como coach? Mi trabajo arranca también temprano, arranco a las 4 de la tarde, arranco con unos chicos que son los primeros chicos que tenemos, que son muy chiquitos, que es el semillero. Y bueno, ya después por la tarde empezamos con los chicos más grandes, que son los que están compitiendo. Bueno, que son Luis, Oscar, Iván y Jeremy, ahora que se están sumando para volver, para a ver si podemos obtener nuevos cinturones. ¿Qué es lo que se siente luego de un triunfo? No, la alegría inmensa, la verdad que se ve reflejado todo el trabajo que hacemos el día a día y la verdad que es un orgullo enorme. Conmigo vienen, vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Bueno, hace poco gané el cinturón de la Liga Metropolitana, ganando la de campeón Facundo Gilione, hace 2 fines de semana atrás en Buenos Aires, en Almagro. ¿Por qué el peligro? Me puso un amigo porque soy así como muy destrozó, ¿viste? Siempre me manda una macana o algo. Y decía que en el ring soy raro, ¿viste? Como no sé con qué te voy a salir, entonces por eso me puso peligro. Y me gusta ser el contragolpeador, intentar ser rápido y meter mano fuerte. ¿Cómo es la relación con los compañeros a la hora de entrenar aquí en el gimnasio? Genial. Los compañeros que tengo, diría que son los mejores. Tengo Oscar Quiroga, Iván Quiroga, Jeremías. Son muy buenos compañeros, Soledad. ¿Cuánto tiempo depositas en el entrenamiento? Y entre 2 a 3 horas por día. Arrancamos como a las 6 hasta que 9, 10, terminemos. ¿Y están en búsqueda de una nueva pelea? 4 la tenemos en Chacabuco, por la Liga Bonaerense, con un muchacho de Bahía Blanca. ¿Y quiénes son tus referentes, tus ídolos máximos? Y Marilla Martínez, sí, Marilla Martínez acá en Argentina, y bueno, después boxeador histórico como Leonard, Ali. Vienen los de atrás, duro, mirando para el frente, vienen los de atrás, duro, conmigo. Bueno, en mi futuro me veo tratando de entrar en los Cóndores y representar a la Argentina. Sí, internacionalmente, es un sueño que tengo. Y llegué a ser un gran profesional, más que nada.